Ok. Video número 175 del curso de FAS API. En el video anterior estuvimos leyendo un poco más acerca de las funciones de operación de ruta, la conversión de modelos de SQL Alchemy a modelos PyDantic, que se permita la conversión de datos y que en consecuencia la transferencia de información entre el cliente y la API sea transparente. Esa es una gran ayuda. Ubiquémonos aquí. Aquí básicamente encontramos una diferencia, más bien, una diferencia entre dev y assign dev. Distintas formas de declarar una función, podríamos decirlo así de manera general. Vale, leamos estos párrafos que explican el funcionamiento de estos dos esquemas de declaración de función. Aquí estamos usando código SQL Alchemy dentro de una función de operación de ruta en la dependencia. Y entonces se realizará la comunicación con una base de datos externa. Esa base de datos puede ser SQLite, como es el caso, puede ser MySQL, puede ser Postgres, puede ser SQL Server de Microsoft, podría ser Oracle o cualquier otro motor que soporte SQL Alchemy. ¿Vale? Y eso podría, digamos, potencialmente involucrar una espera adicional. Dado que SQL Alchemy no tiene una compatibilidad para el uso de await directamente, digamos, para hacer una operación como esta, en donde digamos que queremos el primer usuario de la tabla user en la base de datos, que se espere a su recuperación. Actualmente, si nosotros vamos, por ejemplo, a get user, observemos que dice return y enseguida la invocación de query. No hay un await aquí. No lo hay. Porque lo que nos están diciendo es que SQL Alchemy no presta esa compatibilidad. Luego, podríamos declarar las funciones de operación de ruta y la dependencia sin assign dev. La dependencia. Es decir, por ejemplo, estas funciones no tienen assign, no son asincrónicas, o sea, no encontramos un assign dev, simplemente dev, dev, dev. ¿Vale? Es lo que nos dicen aquí. Por este lado, en el caso del CRUD, pero y si vamos al main, es básicamente lo mismo. No hay async. Listo. Si necesitamos conectarnos a una base de datos relacional de manera asincrónica, entonces nos recomiendan el tutorial de bases de datos relacionales utilizando async, digamos que sería la interpretación de esa info. Detalles muy técnicos. Si tenemos curiosidad y queremos adquirir un conocimiento técnico más profundo, podemos comprobar los detalles más técnicos de cómo utilizar async dev y dev. En esta sección de la documentación se habla, pero es aquí dentro de FAS API, sí. Es aquí mismo. Ahí está abriendo esta vista. Es básicamente un documento de explicación. A ver qué tanto hay acá. A ver si hay código. Ah, sí, es bastante extenso. Está chévere. Cerremos esto y continuamos aquí. Viene el proceso de migraciones. Podríamos hablar y terminar en este video hablando de migration. Dado que estamos utilizando SQL Alchemy directamente y no se requiere ninguna clase de plugin para que funcione con FAS API, podríamos integrar la base de datos
Podríamos integrar para las bases de datos el esquema de migraciones utilizando al EMPIC directamente. Y como el código relacionado para SQL Alchemy y los modelos de SQL Alchemy viven en archivos separados, en archivos independientes, podríamos ser capaces de realizar las migraciones con Alembic sin tener que instalar FastAPI, Pydantic o cualquier otra cosa. ¿Sí? Digamos que los modelos serían agnósticos, serían independientes de cualquier cosa. Las migraciones. Del mismo modo, podríamos ser capaces de usar los modelos SQL Alchemy y utilidades en otras partes del código que no estén relacionadas con FastAPI. ¿Listo? Por ejemplo, una tarea que se ejecute en segundo plano en un worker utilizando Celery, RQ o ARQ. ¿Vale? Esta es una información adicional. Vale. Listo, yo creo que podríamos dejar hasta aquí y ya en el siguiente video podríamos hablar de la revisión de todos los archivos. Quiero revisar si hay cambios pendientes de subir al servidor. No, dejamos ahí. Vale. Hasta la próxima.